no tenía ojos. Se los habían arrancado. ¿Solo ha sido un sueño? No. Sabes que no es un sueño. Tenemos que ir a la policía. Nunca te creo. Acuérdate de la última vez. Pero tenemos que hacer algo. Vamos a dormir. Si lo he entendido bien, ha visto en una premonición, o como quiera llamarlo, a una niña asesinada a la que le han arrancado los ojos en una casa abandonada. Sí. Y no sabe nada de ella, ni su nombre, ni quién va a matarla, ni cuándo, ni por qué. Uh-huh. Y pretende que la ayudemos. Escríbame a la niña. Tendría unos 11 años, rubia, con la piel muy blanca, como esas muñecas de porcelana. Y llevaba un vestido blanco y sus ojos eran azules. No ha dicho que no tenía ojos. Es ella. Esta es la foto de una niña desaparecida. Lo siento, pero no puedo. No me cree, ¿verdad? Si me entero de algo, se lo comunicaré, ¿de acuerdo? Es todo cuanto puedo decirle. Y ahora, si me lo permite. ¿Le gusta vivir en la capital? Yo no lo llevo mal, pero mi mujer no lo soporta, el ruido. Venimos de una ciudad pequeña. Además, está embarazada. Y no... todo le afecta. ¿Y qué va a ser? Mi mujer no quiere saberlo. Tal vez si tuviera una visión, podría decirme si es niño o niña. ¿Es eso lo que vio? Le avisé. Y usted no hizo nada. Hace tiempo que sufre estas visiones. Cuando era pequeña vi en sueños a un hombre en el interior de un coche. Tuve ese sueño varias veces hasta que me di cuenta de que ese hombre era mi padre. Se pegaba un tiro.
Traté de evitarlo, pero nadie me creyó. A los pocos días, mi padre estaba muerto. A las 5:30 de la madrugada del martes, dos inspectores de la policía judicial han encontrado muerta a la niña de 7 años, Alba Medina, en la piscina de una casa abandonada. La niña, que había desaparecido hace 4 días durante una fiesta en la que celebraba su primera comunión, tenía las cuencas de los ojos vacías. Fuentes policiales han verificado que no ha existido agresión sexual e intentan averiguar si estaba consciente cuando le sacaron los ojos. La policía ha declarado que aún no tiene ninguna pista sobre este crimen. Una mujer embarazada, muerta, sin ojos. Siéntate. No quiero sentarme, estoy bien. ¿Quieres un café? Estaba muerta. ¿Lograste ver dónde estaba? Una casa, todo estaba borroso y no pude verla bien. No tenemos constancia de una mujer embarazada desaparecida. ¿Cómo era? Ya te lo he dicho, morena, embarazada, sin ojos. No vas a hacer nada. Jaime. Tengo que ir. Mar. Mar. ¿Sabes quién es? Es la hija de un compañero que tuve hace años, Tomás Santos. Se suicidó, ¿no? ¡Qué mierda! Está asqueroso. Su padre la recogió del colegio, pero en vez de llevarla a casa, siguió hasta llegar a un bosque. Allí sacó su pistola, la cargó y se voló la cabeza delante de ella. ¿Mar estaba allí? Sí, joder. Oí que tuvo problemas, pesadillas en las que su padre se suicidaba y todo eso. ¿Tienes azúcar? Pero ya estaba muerto. ¿Qué? Tengo que irme.
Era una niña, ¿verdad? Lo siento. De pies y manos y no podía gritar. Solo es un sueño. ¿Sabes que no lo es? Me enterraban vivo. Tengo que ir a la policía. Vamos a dormir.